Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7, Estación del Centro. Cielo nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura actual de 18 grados y una humedad del 73%. La lluvia caída hasta el momento, 4 milímetros. El municipio de la ciudad llama a concurso público hasta el día 31 de octubre a las 10 horas para la explotación del servicio bar y confitería y o restaurante del inmueble ubicado sobre el Paseo del Centenario en calle Lisandro de la Torre 198, conforme a las cláusulas establecidas por el decreto 4657. Los interesados podrán obtener las bases y condiciones en la Secretaría de Gobierno del Municipio, segundo piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Por otro lado, la Escuela Superior de Comercio número 44 comunica que hasta el 24 de octubre inclusive se encuentra abierta la inscripción a la mesa de exámenes para alumnos que cursan el último año del año 2016 y adeudan materias previas, y para los que cursaron el último año en el 2015 y tienen aún pendiente. Dichos exámenes se llevarán a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre. La inscripción se realizará en el establecimiento escolar. Este fin de semana, como todos saben, se celebraron los 130 años de la fundación de la ciudad de Gálvez. Dentro de los tantos eventos que se organizaron, en el museo Orlando Rufinengo, se presentó una muestra de pinturas del pintor galvense Pedro Milanesio. Y dentro de algunos minutos vamos a dejar inaugurada la muestra de don Pedro Milanesio y del poeta José Pedroni, en adhesión a estos 130 años de la ciudad. Bueno, realmente hablar de Pedro Milanesio es hablar de una persona que fue netamente de Gálvez y netamente para la pintura. Sí, yo creo que fue un personaje, Milanesio, una persona muy introvertida, pero también un personaje que supo ver la realidad social de la ciudad, porque fue el pintor que retrató esos personajes, más que personajes, esos tipos populares que existieron en nuestra ciudad, ¿no? El que tiraba las bombas, la que vendía los números de lotería y todos esos tipos populares que él los supo retratar con muchísima facilidad porque era un artista que sabía captar la psicología del personaje que estaba pintando. Y con la habilidad innata que él tenía para el dibujo, los retrató perfectamente bien, como así otras personas que él hizo a través del pastel o de la línea a través de la tinta y la pluma. Lo que realmente a veces no conocemos nosotros de Pedro, digamos, ¿cómo hacía todo esto? ¿Cómo se imaginaba? Claro, yo he visto muchas fotos donde él trabaja con las personas directamente del natural. Eso es muy importante porque él en ese momento captaba la fisonomía y la psicología del personaje que estaba retratando. Y eso hace que haya un diálogo, una comunión entre el que está posando y el que está retratando. Por eso salen los personajes con esa naturalidad y con esa expresividad, sobre todo cuando él se dedica a tantos tipos populares de la ciudad. Bueno, también conocemos de Menonecio porque hay una parte, digamos, de todo lo que es los cuadros de Pedro, también paisajes y otras cosas, ¿no? Totalmente. Tiene Milanesio un manejo de los valores y de los colores al óleo con unas naturalezas muertas muy, muy importante. A mí me gusta muchísimo lo que hace en naturalezas muertas porque capta esa transparencia que tienen las flores o los árboles o la luminosidad de los cielos de una manera muy importante. Por ahí dicen Milanesio un artista o un autodidacta. No, los artistas son artistas. Los artistas tienen capacidad y habilidad
para retratar, para dibujar, para captar las pequeñas cosas de la naturaleza, las pequeñas cosas que lo rodean. Esos son los verdaderos artistas. No hay artistas académicos y artistas autodidactas. ¿Son artistas o no son artistas? Milanesio es una persona que sabe enfrentar el papel o la tela y resuelve todos los elementos que plasma en eso de una manera increíble. No se necesita estudiar, aunque muchos estudian para poder perfeccionarse, pero él, teniendo la habilidad que tenía y teniendo la agudeza de la visión para ver todo lo que veía y plasmaba, era suficiente, no había necesidad de ir a una forma o tener una formación académica, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para los galvenses en estos 130 años? El mensaje que a mí se me ocurre en este momento es que los galvenses tomemos conciencia de la importancia que tiene la cultura y la educación en nuestra ciudad. Este fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga Galvense de Fútbol, donde ya nos vamos acercando a la culminación del torneo, donde el Club Deportivo Jorge Newbery recibió la visita de Unión de Bernardo de Irigoyen, donde el equipo de Unión venció al Club Deportivo Jorge Newbery por 2-1, clasificándose para la semifinal, en la cual deberá enfrentar a Barrio Este en partido de ida y vuelta. Las cámaras de Canal 10 estuvieron presentes y estuvieron hablando con los protagonistas. Sí, 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 seguro. Yo creo que había un partido muy especial hoy, porque en la semana habíamos escuchado que este equipo no podía correr, no podía aguantar los 90 minutos. Y fue una charla realmente dura para demostrar de que este plantel se puede revelar ante alguna situación que hemos pasado. Y la charla de entretiempo fue justamente eso. Llegarle a los chicos y decirle que teníamos que jugar con el mayor del materialismo posible. Yo le había dicho que si nos tocaba ir, yo había visto lo mejor de ellos en mucho tiempo, porque yo los tuve prácticamente a todos de los 10 años. Entonces, por eso fue un poco una charla más para agradecerles y que jugaran sin presión, que se divirtieran, que pudieran darme a mí ese partido que por ahí yo sabía que me podían dar. Y caminar mañana con la frente alta, y realmente lo van a hacer. Yendo al partido específicamente, ¿qué buscaste con los cambios? O sea, yo lo vi a los cambios y digo, ¿qué busca Camerún? Porque no entendí. Bueno, después el resultado se dio. Tenemos un plantel con buen pie, pero que lamentablemente no lo podemos juntar porque cada uno de estos chicos tienen una actividad en Rosario, entrenan solo, le damos los trabajos, lo podemos juntar solamente los viernes. Tenemos jugadores de Rosario, de Galvez, de San Genaro, y a veces muy poco tiempo para trabajar el día viernes. Entonces, hablé mucho de que cada uno tenía que hacer lo que le tocaba en los minutos que le tocara estar dentro de la cancha. Yo sé, y tal vez esto no es bueno pero decirlo, pero sé que tenemos para 70 minutos de un buen partido y que los otros 20 por ahí va a ser para sufrir. Si nosotros no liquidamos ese partido en ese tiempo, lo vamos a sufrir, hay que pedirle un plus a estos jugadores y yo sé que por ahí ahora con el calor y todo eso va a ser difícil. Muy duro, ya sabíamos que no iba a ser fácil. Todos los partidos contra el Sporting son muy duros. Sabíamos que nosotros también no estábamos bien, como recién lo comentaba con el Colo. No estábamos pasando por ahí un buen momento físico, se veía en otros partidos. Futbolístico tampoco veníamos bien. No habíamos hecho de lo mejor contra la Pepita, quizás tampoco merecimos clasificar, pero bueno. No sé, se sacó algo que generalmente no me pregunté por qué Unión saca en esta clase de partidos y bueno, pudimos tener la clasificación. ¿Notás algún cambio entre la Unión del torneo, de la liga y de estos playoffs? Sí, creo que siempre. Hay muchos cambios en este equipo. Como por ahí lo decíamos en la charla, creo que por ahí en esta clase de partidos, siempre lo decimos, creo que el 80% de los chicos es surgido en Unión. Hace de los 4, 5, 6 años que jugamos en Unión. Y por ahí tenemos algo que por ahí nos diferencia del resto. No sé si estamos bien físicamente, como te dije, quizás ellos nos pasen por arriba físicamente. Si me decís eso, te digo que tenés razón. Futbolísticamente creo que no, pero por ahí sabemos que no aguantamos todo el partido. Pero bueno, sacamos eso que hay que sacar en esta clase de partido y gracias a Dios se dio hoy.
Y ahora les toca un rival también muy complicado, encima de visitante otra vez. ¿Cómo lo van a encarar ese partido? Sí, creo que el primero sí, no, me parece que lo jugamos de local. Nada, muy duro. Creo que todavía no tuvimos ni tiempo de pensar en Barrio Este. Hoy era un partido muy difícil. Se dio por ahí algo que los 16 jugadores, más los chicos que van a entrenar, más el cuerpo técnico y algunos dirigentes, pensaban que iba a pasar, no muchos más pensaban que íbamos a ganar en esa cancha. Se dio y ahora, bueno, a pensar tranquilo. Es un rival, ya lo conocemos. No le ganamos ninguno de los dos partidos. Si bien por ahí a Yanir Irigoyen fuimos un poquito más, no lo ganamos. Acá fuimos un poco más el primer tiempo, lo perdimos. Creo que hay que aceitar lo que sacamos por ahí en este partido y que hay que plasmarlo en los dos partidos semifinales que vienen. La semana pasada en el Samco local, doctor Alfredo Baetti, se inauguró, o mejor dicho, se reinauguró la sala 4 de hombres. Estuvimos hablando con su directora, la licenciada Patricia Ruiz. Sí, así es. Como ya venimos trabajando fuertemente hace ya desde el año pasado en lo que tiene que ver con la remodelación y la reforma de nuestro hospital para seguir apuntando y apostando a una mejor calidad de asistencia y en los distintos servicios de nuestra institución. En esta ocasión, bueno, hemos arreglado y hemos cumplido algo que ya veníamos con mucho deseo de realizar, que lo veíamos y los profesionales lo habían planteado también como una necesidad, poder generar dentro de una de las salas generales tres habitaciones de alguna manera aisladas y privadas para pacientes con enfermedades terminales o pacientes que sean pre o posquirúrgicos. La verdad que amerita que tengan un espacio digno y un espacio de privacidad. Y forma parte de todo ese complejo de salud del cual hablamos integralmente de la persona. Así que, bueno, en esta ocasión, la verdad que se hicieron muchas refacciones porque teníamos, bueno, teníamos la habitación de sala general con calefactores que ya estaban obsoletos. Bueno, ahora se han puesto dos aire acondicionados frío y calor grande, se ha podido embutir toda la parte eléctrica nueva, se hizo una extensión de panel de oxígeno que antes en estas habitaciones, en esta sala no las teníamos, tenemos oxígeno central también, se han remodelado el baño de hombre, el baño de mujer, el baño de duchas, y bueno, mobiliario también hay nuevo y estamos más o menos en 15 días, estamos recibiendo dos camas eléctricas nuevas y modernas que tienen que ver con distintas disposiciones posturales para las personas. Se van a ubicar acá en estas habitaciones, así que la verdad que bueno, son tres habitaciones, vamos a empezar con la compra de dos camas porque no son económicas, pero es necesario tenerla para, como dije desde el principio, seguir creciendo y apostando en lo que tiene que ver nuestro servicio de salud. Así que esto es algo muy lindo, que podamos, uno se siente gratificada y frente al esfuerzo de muchas personas que están sumando y bueno y que están participando en la colaboración y en el empuje de todo el equipamiento y el avance de nuestro hospital. ¿Recordás la inversión que se hizo para todas estas refacciones? Y en más o menos le podemos calcular que se pudo entre 120.000 y 130.000 pesos. ¿Con fondos? En estos momentos, bueno, hemos utilizado los fondos que vienen del Fondo Municipal de Salud y se utilizaron esos, más otros fondos que tienen que ver con la recuperación de nuestro SAMCO. Así que, y bueno, y también otra novedad es que hemos recibido 118.000 pesos para terminar una parte de un arreglo parcial del ala de los techos del ala norte que había quedado, un expediente presentado en el Ministerio el año pasado y otro expediente que también se había presentado el año pasado en el Ministerio de 647.000 pesos, también ya salió favorable, así que bueno. ¿Sería ese de la fachada? No, ese es el otra parte, un ala completa de los techos del ala sur. Así que, bueno, la contadora y la administradora del hospital tuvieron que viajar a Santa Fe y bueno, porque por primera vez estaríamos capacitándonos para hacer una licitación pública que antes el hospital no lo realizaba. Bueno, ahora sí
Así que se presentaron dos empresas y bueno, después lo vamos a estar avisando porque creo que el 21 ya se tienen que abrir los presupuestos. Y con respecto a la fachada, también nos informó el senador que la semana que viene o la otra semana ya se estarían presentando también los pliegos para la licitación para las fachadas por un monto de 1.800.000 pesos. Personal de la Brigada Operativa Departamental 15 del Departamento de San Jerónimo de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones realizó este sábado un allanamiento en una vivienda particular de Barrancas donde secuestraron materiales de estupefacientes y detuvieron a dos personas. La acción policial fue en calle Ituzaingó al 1100 donde incautaron 115 envoltorios de cocaína con un peso de 71 gramos, 22 bochas de marihuana con un pesaje de unos 40 gramos y además secuestraron 9 celulares, un módem de seguridad con registro fílmico, 2 tablets, entre otros elementos. Como resultado, los principales investigados fueron un hombre de 48 años y una mujer de 33 que fueron arrestados. También participaron del operativo efectivo de la compañía Tropa de Operaciones Especiales, TOE, e interviene en la causa el juez federal número 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. Por otro lado, tenemos un parte de prensa de la Unidad Regional 15, Departamento San Jerónimo, donde habla que dice Galvez, accidente de tránsito. En la madrugada de la víspera, en la intersección de calle Sarmiento y Granadero Baigorria, la motocicleta Honda, guiada por Franco Barreto, de 19 años, pierde el control del rodado, cayendo a la cinta asfáltica, resultando con lesiones leves. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 18 grados y para hoy se espera una máxima de 21 grados con probabilidad de precipitaciones. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Seguridad para todos. En Americano Mutual y Social te ofrecemos préstamos personales íntegros con respaldo de cheques, ahorro a término, valores al cobro y a través de Cobro Express la cobranza de impuestos y servicios. Además, toda la cobranza municipal y de la cooperativa eléctrica de Galvez. Americano Mutual y Social en Avenida 20 de Junio 842 o llamanos al teléfono 431-666. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Tené tu cero kilómetro hoy. Peugeot tiene el único plan que no te deja a pie. Nuevo sistema llave por llave. Entregas tu usado cuando te entregan el cero kilómetro. 100% financiado en pesos y 0% de interés. Invertí cuotas desde 2.960 pesos por mes. Con entrega asegurada en cuota 4. Sin sorteo ni licitación. Recibimos tu usado. Te llevamos un test drive a domicilio. El sistema exclusivo se detalla en contrato por escrito, Corrientes 1245, Perón y Quintana, Stand Paseo Libertad, Peugeot Le Parc. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad,
Responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Seguridad para todos. Cielo nublado en Gálvez y la zona, una temperatura de 18 grados y una humedad del 73%. Para hoy se espera una máxima de 21 grados con probabilidad de precipitaciones. Como dice la pancarta de la placa del noticiero, con ganas de lluvia. Ya más adelante le estaremos diciendo qué es lo que dice el pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, en la mañana de hoy, el diputado provincial Germán Bacarella estuvo en la municipalidad junto con el intendente de nuestra ciudad, el ingeniero Mario Frisore, entregando aportes a distintas instituciones y además también habló de un proyecto de ley que presentó en la Cámara de Diputados, para que la provincia subsidie a aquellos ganadores en las distintas subsedes de Precosquín para que puedan viajar sin ningún tipo de apremio económico al gran festival folclórico que se realiza todos los años en Cosquín. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estuvimos recibiendo a distintas instituciones junto con el intendente Mario Frisore, instituciones que, bueno, a través de distintas iniciativas que tienen, algunas para desarrollar actividades recreativas como viajes y otras por temas de infraestructura, como son las vecinales de Urquiza y de Barrio Ideal, estuvimos haciendo una entrega formal
de aportes que bueno, hemos gestionado gracias a la iniciativa que nos han hecho llegar estas instituciones. Cuesta llevar adelante hoy una institución, seguramente son muchas otras las que tienen las necesidades, ¿qué es lo que deben hacer? Sí, sabemos que no es fácil estar al frente y poder sostener el día a día de estas instituciones, que son instituciones muy importantes y que hacen a la base de nuestra sociedad y que todas tienen distintas actividades que llevar adelante con distintos sectores de nuestra sociedad y que es muy importante. Sabemos que actualmente no se está pasando un buen momento económico y esto repercute tanto en las familias como en las instituciones. Por eso vemos muy necesario que desde los distintos lugares que nos tocan ocupar institucionalmente podamos estar al lado de las instituciones, al lado de la gente, gestionando. Consulta acerca de la presentación que realizaste de un proyecto acerca del Precosquín, ¿de qué trata específicamente? Sí, es un proyecto por el cual le solicitamos a la provincia a través del Ministerio de Cultura que disponga de los fondos necesarios para poder cubrir los gastos de transporte, de alojamiento y de alimento de los distintos ganadores del certamen del Precosquín que tienen que ir a la vecina provincia de Córdoba al Festival Nacional de Cosquín. Esto, bueno, es una iniciativa que hemos tomado después de estar reunido con autoridades que se encargan de llevar adelante el Precosquín en distintas ciudades de nuestra provincia, que le implica un gasto muy importante para ellos, que incluso este año muchos nos han manifestado que no lo van a poder llevar adelante y que se lo van a trasladar al propio artista, con lo cual vamos a seguramente más de un artista que gane el certamen no va a poder participar o le va a costar mucho poder llegar hasta el Festival Nacional de Cosquín en Córdoba. Entonces nos pareció una buena idea que le dimos forma y lo presentamos el jueves pasado en el recinto. Esto sería únicamente para los artistas santafesinos, o sea, por ahí se da el caso de que vienen artistas de otras provincias a competir, ya sea a Villa Constitución, a Rafael, a Córdoba, a Santo Domingo, a Casilda, a Las Parejas, que se incorpora este año con el Precosquín. Y la idea es que el gobierno provincial se haga cargo de artistas, hombres y mujeres, que hacen a la cultura popular, que sean santafesinos. Fuerte accionar del INASE por incumplimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas. Se enviaron 98 cédulas notificando las infracciones a los productores por falta de presentación de declaraciones juradas como usuarios de semilla y se iniciaron 300 trámites de multa. Intimaron también a comercios que vendieron semillas sin estar inscriptos en el Registro Nacional de Comercialización y Fiscalización de Semillas. En ese sentido, se busca modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, la número 20.247, con el propósito de actualizar los conceptos del texto original a la nueva realidad de los productores y a los avances tecnológicos que se produjeron en la investigación y producción de semillas. En ese sentido, el ministro de Agroindustria, Ricardo Bulleire, celebró el ingreso del proyecto del Ministerio de Agroindustria para que pueda tener tratamiento parlamentario y aseguró actualizar y regularizar el mercado de la semilla. Es un tema prioritario en nuestra gestión y por eso, tal como nos comprometimos, presentamos una propuesta del Ministerio para que pueda comenzar el debate en el ámbito correspondiente, como es el Congreso de la Nación, para que la Ley de Semillas se adecue a la realidad productiva argentina. Los puntos principales del proyecto consiste en que se mantendrá el uso propio gratuito, exceptuando a ello a las variedades reproducidas por semilla durante las tres primeras campañas posteriores a la adquisición de la misma. A partir de la quinta, el agricultor podrá hacer uso propio gratuito, salvo el incremental. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria, 20 de octubre en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Para mayores información, dirigirse a las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128
o comunicarse al teléfono 03466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, próximo remate feria 20 de octubre en Colonia Aldao. Se viene el tercer y último playoff en básquet entre el Ceci Básquetbol Club y Atlético San Jorge. Va a ser esta noche en San Jorge la transmisión exclusiva de FM 95.7 Estación del Centro a partir de las 21:15 con los relatos de Manuel Almendra y de Jorge Micón. Así que quedan todos invitados a FM 95.7 Estación del Centro con el programa Basqueboleando para vibrar en el tercer playoff de entre Ceci Básquetbol Club y Atlético San Jorge. Continuando con el tema deportivo, ya tiene el primer campeón la Copa Santa Fe. Unión de Sunchales se consagró campeón de la primera edición de la Copa Santa Fe al vencer como local 2-1 a Sportivo Las Parejas en la emotiva y electrizante final disputada el domingo pasado. Martín Delgado, subsecretario de Cultura, también es integrante de San Telmo Lange. Estuvimos con él. Bueno, estamos haciendo lo que ya teníamos programado para el día domingo acá en el Playón. Comenzó el grupo el Ballet Ciudad de Gálvez, que es un ballet de folclore. Después tenemos varias bandas de metal: Raudal, Balmonia, Perpetual y Sombrío. Y después cerramos con San Telmo Lounge aproximadamente a las 19:30 horas. ¿Solamente por hoy van a tocar bandas o para los próximos fines de semana se van a hacer shows también? No, en realidad lo que vamos a hacer, como ayer suspendimos por lluvia, toda esa grilla la vamos a tratar de replicar el 16 de noviembre, que es la fiesta patronal, que es lo que nos quedó pendiente. Y después hay algunas actividades deportivas que también las pudimos hacer por el clima, veremos si las podemos reprogramar también para esa fecha. ¿A dónde las van a desarrollar a las actividades también? Acá mismo, acá en el Playón y en la Plaza Activa y en el Playón Deportivo. Listo. ¿Y te vas a presentar con tu banda también? Sí, vamos a presentar con San Telmo, que ya hace bastante que no tocábamos acá. Creo que fue en 2014 la última vez. Verano del 2014. Así que bueno, una alegría, están viniendo los muchachos de Rosario. Vamos a presentar varias canciones del disco nuevo, que es ya nuestro sexto disco. Especial, mucha presión por venir acá a Gálvez. Sí, la verdad que es un lugar donde realmente me pongo nervioso para tocar, porque uno conoce todo el mundo. Y bueno, más ahora que yo también estoy un poco en la organización del evento. Estoy así como un poco entre productor y músico. Pero bueno, una responsabilidad que también, también me da mucha alegría hacerlo, ¿no? Pero sí. Me acojona un poco la situación. El pronóstico extendido del tiempo para lo que resta de la semana, suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día miércoles, mínima 15, máxima 19, con lluvias y lloviznas. Para el día jueves, mínima 14, máxima 19, inestable, con probabilidad de precipitaciones. Y para el día viernes comienza a mejorar un poco el tiempo, con el cielo parcialmente nublado, mínima 11, máxima 21 grados. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Agradezco a Gitana Moda Urbana de Valentina Azulares de Sarmiento 486 que me viste para el noticiero. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Nosotros nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.